¿Qué tal? Saludos, amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera. Disfruto siempre conectar con ustedes y compartir información que ayude a que alcancemos todos una mejor calidad de vida, sobre todo que estemos bien informados y bien educados sobre distintas situaciones que pueden comprometer nuestra salud. En esta ocasión vamos a conversar sobre el virus de papiloma humano, que aunque afecta tanto a hombres como a mujeres, la conversación la vamos a enfocar en este virus que puede llegar a causar cáncer cervical. Y esto obviamente es una situación que compromete seriamente a la salud de la mujer. Conectamos con el doctor Micael López, quien es ginecólogo y de hecho es director de ginecología y de ginecología oncológica del Manatí y Bayamón Medical Center. ¿Cómo está, doctor? Hola, saludos. ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Porque muchas personas nos van a estar viendo de noche, pero es un placer compartir con usted y qué bueno que esté disponible. Doctor, comentaba yo al inicio, ¿verdad?, que el virus de papiloma humano generalmente es uno de esos virus que asociamos rápido con la salud de la mujer, pero en realidad afecta y compromete la salud tanto de hombres como mujeres, ¿correcto? Eso es correcto, lo asociamos que rápido hacemos esa asociación con la parte femenina, pero no hay duda ninguna que afecta de manera equitativamente tanto a los hombres como a las mujeres. Inicialmente, pues, el enfoque fue más en cáncer cervical, que se sabía, pues, probablemente el primer descubrimiento de la asociación del virus de papiloma con cáncer, pues fue asociado al cáncer cervical, pero ya hoy en día sabemos que está asociado tanto como el cáncer de la garganta, que le puede pasar, exacto, a mujeres o a hombres, cáncer del pene igual, así que sabemos que ya eso va mucho más anal, cáncer anal también, pero como bien mencionaste, inicialmente esa asociación se pues, descubrió entre el papiloma y el cáncer cervical, pero sabemos que es mucho más allá. Oh, claro que sí, pero ocurre, y le pregunto, ¿es que todavía no existe una prueba para detectar este virus en los varones? Estás entrevistando a un ginecólogo oncólogo. Lo sé, pero sí, la verdad, y es una conversación bien interesante que yo tengo con mis pacientes, porque muchas me preguntan sobre ella, pero después me preguntan sobre su pareja, y las guías no están muy claras en cuestión de cómo es la parte masculina. Sabemos que por lo menos en las mujeres hay manera de detectar el virus de muchas maneras, y sí, estoy seguro que de igual manera se pueden hacer esas pruebas para la parte masculina. Yo creo que parte del problema es que las guías en los hombres no están tan rigurosas como las tenemos en la salud de la mujer. Yo creo que eso es parte del problema. Quizás un urólogo me está escuchando ahora mismo y no está de acuerdo conmigo, pero eso es lo que entiendo hasta el momento. En cáncer, por lo menos en la salud de la mujer, todo está bien, bien detalladamente descrito. Ahora, es que en el caso de la mujer, la prueba principal para detectarlo es la prueba del PAP. ¿Existen otras también? Pues sí, mira, y esto es una conversación que tengo con mis pacientes también. Por ejemplo, cuando hablamos de las pruebas de cernimiento del cáncer cervical, que lo que significa es que uno está haciendo una prueba para detectar algunos cambios antes de que ocurra el cáncer. Eso es lo que es una prueba de cernimiento. Hoy en día, la prueba de cernimiento tiene dos componentes. Uno es el PAP, y el PAP básicamente es donde uno obtiene una célula de la cervix y el citopatólogo lo mira bajo el microscopio y dice si hay células anormales o no. El otro componente de la prueba de cernimiento de cáncer que se hace junto con el PAP, pero no es el PAP, es la prueba molecular para el virus del papiloma. Así que se hacen ambas pruebas en una, pero no es exactamente lo mismo. Y trato de explicarle eso a los pacientes. Es lo que llamamos en inglés co-testing, que está haciendo dos pruebas a la misma vez. Muy bien. Muy bien. Eso es importante, importante saberlo. ¿Qué información pueden arrojar estas pruebas que ya sea sugieran que en efecto la mujer ya ha desarrollado cáncer cervical o pudiera desarrollarlo? Sí, exactamente. Pues ambas, muchas veces, por ejemplo, el Papanicolaou, ya las células están alteradas y eso determina que tiene o sugiere, porque
la gran mayoría de las veces tienes que confirmarle con una biopsia, pero sugiere que pueden haber unos cambios precancerosos. Y la prueba molecular del papiloma ha revolucionado muchísimo las pruebas de seguimiento de cáncer cervical. En realidad, ya casi el Papa Nicolau se está convirtiendo en medio obsoleto. O sea, en cierto sentido, la parte molecular es mucho más sensitiva y podría ser específica también. Con eso me refiero, por ejemplo, una mujer le hacen la prueba molecular del papiloma y no tiene el virus, vamos a poner que esa parte sale negativo, los chances de que tenga alguna célula precancerosa cancerosa básicamente son casi 0%, 0.00. O sea que en ese sentido ha ayudado muchísimo a, por ejemplo, extender las pruebas de discernimiento. Ya hoy en día no necesariamente hay que hacerlas cada año. Si uno tiene una prueba molecular y no tienes el virus, ya la podemos hacer cada 3, 5 años, porque esa básicamente es la causa de las células precancerosas o del cáncer de cervix, que en ese sentido ha ayudado muchísimo a ese tipo de pruebas de discernimiento. Pero profundicemos un poco más en este, hablamos del virus de papiloma humano, pero no es un solo virus. Hay muchos subtipos, ¿correcto? Y son algunos de estos subtipos los que en efecto nos pueden llevar a desarrollar el cáncer cervical. Eso es correcto, Brenda. Hay cientos de virus papiloma, pero dentro de eso hay un grupo que se llaman los virus de alto riesgo que tienen un potencial oncogénico de causar cáncer. Y, por ejemplo, cuando uno hace esas pruebas, pues uno está tratando de detectar esos virus de papiloma que tienen el potencial molecular de causar el cáncer o precáncer. Eso es correcto. Igual, la mayoría de las vacunas, aunque algunas sí tratan de prevenir las que causan, por ejemplo, se me está olvidando hasta en español, los warts, pero la mayoría están tratando de prevenir esos virus que pueden causar cáncer, los de alto riesgo. Entonces, doctor, ¿cómo una vez, digamos, si se detectara el virus a través de esta prueba molecular, ¿qué es lo próximo? ¿Hay que tratar de determinar cuál de los subtipos tiene la mujer? Sí y no. La ciencia y el entendimiento sobre ese virus ha avanzado de tal que ya poco a poco los algoritmos están tratando de separarlo de acuerdo al número específico. Pero, por ejemplo, sí puede alterar, pero el paso usualmente, si uno tiene una prueba que sale que el virus HPV de alto riesgo está positivo, eso usualmente pues lleva a que el doctor haga un examen más detallado donde mira la cervix con un microscopio para ver si hay, y tomar biopsias, a ver si hay cambios precancerosos. Pero ya como tenemos más research y más entendemos un poquito más estos virus, hay veces que podemos tratar de determinar qué subtipo exacto es, y eso nos permite decir, bueno, es un subtipo que es más, porque hay unos que son más agresivos que otros. Uh-huh. Por ejemplo, el 50% de todos los cánceres cervicales son causados por dos números o dos subtipos, que es el 16 y 18. Y si en una prueba uno tiene 16 y 18, pues uno sabe que tiene que estar bien, bien preocupado y hacer los exámenes adecuados. Hay otros que el riesgo es mucho menos. Y uno podría decir, ok, pues tienes este positivo, pero no es el 16 y 18. Podemos esperar un poco más, un año, por ejemplo, repetir la prueba y ver si está presente y no. Y así la paciente no se tiene que hacer someter a una prueba innecesaria. Así que en ese sentido hemos avanzado mucho y ha ayudado mucho tanto para prevenir procedimientos innecesarios y también para poder detectar cuando hay problemas. La verdad que sí, que eso alivia, no solamente por el someterse a ese tipo de examen, la molestia física, yo creo que es pequeña, relativamente pequeña, en comparación con la preocupación, la angustia que causa, la preocupación de que en efecto puede entonces tener uno de estos subtipos que lleven al desarrollo de cáncer. De acuerdo, de acuerdo. Y se han hecho muchos estudios sobre ese impacto emocional y de ansiedad que causa esto. Eso es así. Si se llegara a detectar o identificar estos subtipos que dijo que el 16 y el 18 son los más vinculados al cáncer de cervix,
pero no se observan, por ejemplo, cambios en el cérvix como tal. ¿Qué es lo que se hace? ¿Un monitoreo regular o hay algún tipo de tratamiento preventivo? Sí, no, usualmente en esos casos, pues uno lo que hace es que repite la prueba en un año. En cuestión de, y es buena pregunta, de tratamiento específico en contra del virus, vamos a poner, como mencionaste, pues miraste, pero todo se ve bien, pero tengo el virus, ¿sabes? ¿Cómo me puedo deshacer de esto? No hay un tratamiento, por lo menos hasta ahora, que puede tratar el virus directamente. Las vacunas, por ejemplo, es bien interesante que la vacuna... Eso no es nada. Las vacunas, por ejemplo, pueden no solo prevenir, pero hoy en día hasta pacientes que tienen el virus, muchas veces se les recomienda, si no han, se han puesto la vacuna del HPV, ponérsela porque te aumenta el sistema inmune y eso ayuda o aumenta los chances de que uno pueda combatir el virus, como lo vemos con la vacuna del COVID ahora. Sí. Así que eso es probablemente lo más cerca, pero no quiero decir que está aprobado para tratamientos para el virus per se, pero okay, eso es lo más cerca que tenemos hasta ahora. Pero sí, no hay un antiviral, por ejemplo, ahora mismo que pueda tratar el virus específicamente. Comprendo. Sí, pero sí había escuchado y leído sobre esto de cómo fortalecer el sistema inmunológico, pues como que nos ayudaba a que quizás el cuerpo de manera natural combatiera el virus. Ya que menciona la vacuna, doctor, quiero aprovechar para repasar con usted o aclarar unos aspectos sobre la edad. La recomendación es que esa vacuna se administre tanto en niñas como en niños, creo que es a partir de los 11 años. Exactamente. Pero honestamente todavía tengo dudas sobre hasta qué edad. Sí. Porque hace unos años leía que si la persona ya estaba quizás en una edad madura, como sus 40, 40 y algo, pues que realmente no hacía mucho sentido. Sí, sí, ese fue el cambio grande que hicieron hace poco, que la llegaron a aprobar hasta, estoy bastante seguro que hasta los 45 años. Ese fue un cambio grande, porque si no, lo habían restringido muchísimo y ya por lo menos han permitido eso, correcto. Ok. Así que aunque se esté en ese rango de los 40 a 45 años, es conveniente y recomendable. Tanto hombres como mujeres, ¿correcto? De los hombres, te lo tengo que buscar, Grenda. Vamos, yo voy a hacer esa asignación, sí, ¿no? Procuramos la información luego con un urólogo, pero seguimos enfocándonos en la mujer. En mi clase de urología... No se preocupe, su especialidad es otra. Doctor, vamos a hablar ahora de ese escenario al que no quisiéramos llegar, pero usted obviamente es quien mejor nos puede ayudar. En caso de que en efecto ya hay cáncer cervical, ¿cuán importante es para la sobrevivencia de esa paciente que esa detección sea temprana? Sí, es extremadamente importante, como la mayoría de los cánceres. El pronóstico que tiene una paciente con cáncer cervical a etapas tempranas es excelente. O sea, la sobrevivencia es altísima. Y como la mayoría de los cánceres, eso pues puede cambiar drásticamente si el estadio sigue subiendo. Así que es vital, vital detectarlo bien, bien temprano. Mientras más temprano, más aumenta las posibilidades de cura, claro que sí. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles una vez hay cáncer? Sí, y hay muchos. Para cáncer cervical no es una fórmula para todos, con eso me refiero a que es bien específico de acuerdo a la etapa. Incluso dentro de la etapa 1 tiene muchas subetapas en cierto sentido, y de acuerdo a cada una, pues tiene opciones de tratamiento. Pero resumiendo, la mayoría de las veces para etapa temprana se puede ofrecer cirugía. Es una cirugía que sí puede ser relativamente complicada, pero definitivamente se puede ofrecer esta cirugía, que muchas veces se puede curar la paciente con esa cirugía sin recibir ningún tipo de radiación y ningún tipo de quimioterapia. En otras ocasiones, sencillamente, o el tumor está muy grande o la etapa está muy avanzada para ofrecer cirugía. En esos casos, la mayoría de las veces se hace quimioterapia y radiación, y muchas veces hay buenos resultados.
Hoy en día ha avanzado mucho la ciencia también para ya los casos que están metastasizados, la inmunoterapia ha subido mucho en los últimos años y se han aprobado estos medicamentos también ya cuando el cáncer ha salido del área de origen. Así que es bastante específico de acuerdo a la paciente. ¿Cuáles son? Ella se ve muy bien ahí. Sí, no, así que ella no es la paciente. Sí, mira, están tomando, Isabela. Doctor López, con este tipo de cáncer también, o sea, ¿cuál es el principal riesgo con este tipo de cáncer? Me refiero a, la verdad es que hace ya algunos años, pero en Puerto Rico hubo un caso que fue reseñado en la prensa, incluso de una mujer relativamente joven que murió por cáncer cervical, aunque no se escucha con frecuencia, pero es algo que ocurre. Sí, y es así, Grenda, desafortunadamente todavía en Puerto Rico, Isabel, tienes que salir, mi amor. Están tomando video, ¿verdad? Vamos, dale. Espera un momentito. Eso es lo que pasa cuando se trabaja desde el hogar y eso está muy bien. Pero apreciamos muchísimo el tiempo y la disponibilidad del doctor López. Bueno, ya estamos de nuevo. Muy bien. Lo último que me preguntó, mira, desafortunadamente en Puerto Rico todavía se ve mucho cáncer de cervix. Y lo digo viniendo de Estados Unidos, yo llevo como 6 meses viviendo en Estados Unidos y la incidencia de cáncer de cervix es muy alta, incluso comparado con Estados Unidos. Y el problema mayor es sencillamente falta de ir al doctor y hacerse los chequeos primordiales. Es bien frustrante, es básicamente un cáncer que se puede prevenir casi 100% entre hacerse las pruebas de cernimiento y ponerse la vacuna. O sea, no debería existir ningún caso. Claro. En el mundo ideal, así que sí, y lo importante es eso, mantenerse al tanto con los chequeos, mantenerse yendo al médico, todo eso. Isabela, disculpa, voy a tener que... No se preocupe. Quiero aprovechar y recapitular sobre lo que está diciendo el doctor, porque es muy importante, o sea, si siempre se nos hace la exhortación a las mujeres que visitemos nuestro ginecólogo, por lo menos una vez al año y como parte de esas visitas, o sea, ahí se hace una evaluación completa, un examen completo. A mí me consta, los ginecólogos y las ginecólogas están pendientes a ese récord del paciente y siempre preguntan cuándo fue la última mamografía, cuándo fue el último PAP, cuándo fue ese último examen físico. Claro, claro, así es, así que exactamente. Lo que tenemos que hacer es presentarnos. Exactamente, y eso mismo les digo, incluso con las pacientes que tienen unos resultados alterados, la gran mayoría les digo, mira, aquí si usted sigue con los seguimientos, no nos vamos a meter en problemas. O sea, básicamente la única posibilidad de que algo salga aquí es si usted se me desaparece y no regresa a la clínica. Así de sencillo es. Y a veces ocurre eso, doctor, que por miedo a escuchar a una noticia negativa, a un diagnóstico, entonces dejan de ir, se desaparecen. Y hay problemas sociales que son reales, hay desde falta de transportación hasta falta emocional, es algo pues un poco más complejo, suena más sencillo lo que es. O por ejemplo, sí, hay pacientes que sencillamente psicológicamente deciden, pues no voy a lidiar con esto y así no tengo con qué preocuparme. Así que sí, son muchas diferentes fases, pero es nada, sumamente triste y frustrante, claro que sí. Claro. Este es un tipo de cáncer que puede crear metástasis. Sí, desafortunadamente, si no se coge a tiempo, es uno que puede crear metástasis, puede ser sumamente doloroso, es un tipo de cáncer que se caracteriza por causar mucho dolor. De todos los cánceres ginecológicos que yo atiendo, ya cuando se riega, este es el más dolor que causa. Así que es bien triste pues, ver estos pacientes que no solo están lidiando con cáncer avanzado, sino con los síntomas y el dolor y el sangrado. Y desafortunadamente muchas veces se ven pacientes jóvenes, así que los casos más difíciles que la mayoría de los ginecólogos oncólogos probablemente han tenido ha sido con pacientes con cáncer de cervix, por lo mencionado.
Sí, se espera a que ya esté ya en un estado avanzado, entonces es poco lo que se pudiera lograr o incluso se pudiera descartar quimioterapia. Exactamente, ya cuando es avanzado, pues el pronóstico empeora muchísimo, las opciones de tratamiento pues son más limitadas. Sí, tenemos cosas que ofrecer, pero muchas de estas terapias funcionan por poco tiempo, la sobrevivencia no es la mejor. Hemos hecho avances, pero definitivamente para cáncer de cervical avanzado, los chances de una cura real son sumamente bajitos. Okay. Así que repasando un poco algunos datos sobre la vacuna, que todavía, ¿verdad? ¿Hay algún tipo de resistencia cuando se plantea esa recomendación de que se le administren a las niñas, básicamente desde su primera menstruación o a partir de su primera menuestración en cualquier momento? O antes, yo tengo que ver la guía, pero incluso yo creo que a veces a los 9, 10, si no me Okay. equivoco, ya sí quizás está aprobado desde los 9 años. Mm Sí, no, es cuestión de educación al público. Creo que muchas de las preocupaciones de los papás en realidad es si eso los hace ser más propenso a la actividad sexual y lo que yo le puedo decir a los padres que piensan de esa manera es que tenemos estudios probando que ese no es el caso, que hacer eso no hace que estas niñas quieran ser más Claro. propensas a la actividad sexual y está comprobado, así que no hay duda que recomiendo que todas las niñas y niños ya pues se deberían estar Claro, vacunando, esto como claro. cualquiera de las otras vacunas. Y tener presente que de acuerdo a la edad sería una o dos dosis, tengo entendido. Así que es importante, si le corresponde la segunda dosis, no olvidarla para tener la protección completa. Sí, Un poco como lo que está sucediendo ahora con el COVID. y a veces son 3 dosis, Y exactamente. tres, okay. Eso es muy, muy importante. Así que recapitulando, doctor, el asunto de, básicamente con, lo ideal sería tener esa vacuna que está disponible y lo otro, entonces, ese evaluación médica, ese examen físico, esa prueba del PAP y tener la conversación con nuestro ginecólogo o ginecóloga para que se procure determinar si pues la persona tiene o no el virus. No, así mismo es exactamente lo que me mencionaste, Grenda. O sea, es frustrante el sentido de que dos cosas, lo podemos prevenir básicamente con la vacuna y si no se vacunó, también se puede prevenir con las pruebas que tenemos disponibles. O sea, que la verdad no debería ocurrir, solo mi mensaje y mi recomendación, lo que mencionaste, uno, vacunarse antes de la actividad sexual idealmente. Y si no, seguir la guía de seguimiento y ir al ginecólogo o ginecóloga. Y si haces eso, cáncer de cervix no le va a dar. Claro, yo creo que es importante también superar quizás los estigmas acompañados con la detección del virus de papiloma humano, porque para algunas personas, aunque es un virus que yo he escuchado que es muy común y que la transmisión pues realmente puede ser bastante fácil, pero hay algunas personas que todavía lo asocian quizás con unas prácticas, no sé, inadecuadas o irresponsables. No es así, también recuerdo, fuimos hace unos cuantos años, una de las conferencias anuales que teníamos, estaban dando una charla y se paró alguien que se conoce mucho por su research de cáncer de cervix, básicamente dijo, mira, en este cuarto habían cientos, tienen el virus. O sea, básicamente es casi, no voy a decir universal, pero si has tenido algún tipo de actividad sexual, los chances de tener este virus en ese grupo es altísimo, así que no se puede ver como un tabú o como un estigma, ¿eh? Pues si no, todo el mundo está en las mismas. ¿Y eso qué quiero decir? Básicamente todos estamos en las mismas, así que sí, hay que dejar eso atrás para poder atender el problema y resolverlo y poder hablar esto sin tener preocupaciones más allá, que sea lo médico, Por porque supuesto. es real, así es la realidad, ¿eh?
es bien objetivamente, está básicamente todo. No, y como, no, no, pero claro, ya 80% de las personas que han estado activadas va a adquirir este virus. Sí, así es. Así es más común de lo que se puede pensar. Aquí yo creo que, como usted dice, mire, analizando esto o mirándolo de una manera práctica y objetiva, lo más importante es prevenir que tenga unas consecuencias fatales y prevenir ese cáncer, y eso es básicamente con las evaluaciones médicas y el conocimiento. Y usted nos ha compartido muchísima información muy, muy útil. Me parece pertinente esta conversación al comenzar el año, que siempre digo, es un buen momento para uno hacer un listado de todas esas exámenes médicos, esas visitas médicas y consultas que debe hacer y ponerlas en agenda. Si no lo hace ahora mismo en enero, pues, pero por lo menos desde ahora sacar la cita para, así sea, de aquí a un mes. Así es, de acuerdo. Prevención. Bueno, doctor, ¿y usted está disponible tanto en el Manatí como en el Bayamón Medical Center? Sí, eso es así. Muy bien. Bueno, pues yo sé, recuerdo que lo mencionó en esta conversación y en otras anteriores, que había estado fuera de la isla durante bastante tiempo y hace relativamente poco que regresó. Y qué bueno contar con un recurso como usted acá. Ojalá no tenga que atender muchos casos de cáncer cervical. Sí, esa es la meta, esa es la meta. Claro que sí. Bueno, pero ya saben que podemos contar con usted en estos centros, tanto en Manatí como en Bayamón. Así que, doctor Micael López, muchísimas gracias. Y nada, le deseamos salud para que pueda seguir ayudando a otros a estar en salud. Gracias, Grenda, por hacer todas estas actividades y disculpa por las interrupciones. No pasa nada. Eso le da ternura y chispa, sí, a la conversación. Así que está muy bien, que su familia esté bien también, doctor. Gracias, gracias. Será hasta pronto. A ustedes, amigos de la revista Medicina y Salud Pública, gracias por conectar, y saben que lo bueno se comparte. Así que esta información debe beneficiar a muchas personas. No hay por qué llegar a padecer cáncer cervical. Es muy fácil de prevenir, y si se detecta a tiempo, también se puede superar. Siempre estamos pensando en su bienestar. Que estén todos muy bien, que estén en salud. Será hasta la próxima. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.